Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que me llamó mucho la atención, que hoy fue muy recurrente esta pregunta, ¿sí? ¿Tienes ganas de verte y estar contigo? ¿Te extraña? ¿Tienes ganas de verme y compartir tiempo conmigo? ¿Me extraña? Vamos a usar las tres opciones que venimos batallando día a día con ellas. Así que conecta con la primera opción que te diga tu intuición. Podés elegir Nefertiti o el deck que va a representar, que es el viceversa. Podés elegir Flor de Loto y el deck Osho Zen. O también podés elegir las cartas Rider-Waite Holograma, que van a tener la estrellita azul. Te voy a sacar un consejo de tus guías antes de hacer esta pregunta, así que también vas a tener eso en la lectura de hoy, no te la pierdas. Opción 1, opción 2, opción 3. Bien. Vamos a empezar con la opción 1, que es Nefertiti. Y las demás opciones las dejamos acá en un costadito. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en Español en YouTube, que me sigas en mi fanpage de Facebook. También puedes encontrarme en Instagram, supernova-tarot. Así que siempre subo interactivos para que puedas preguntar a tus guías esa duda que tengas. Si te gusta este contenido, compartilo a algún amigo para que también tengas su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. A ver, bueno, esta es tu palabra de tus guías para la opción 1, que se llama Akasha. Bueno, voy a empezar. Opción 1, Nefertiti. Mensaje de tus guías. ¿Estás listo para ser un canal divino? Conságrate a ti mismo, a las fuerzas de la luz. Solicita la conexión con los guías y maestros de la más alta vibración akáshica y dedícate a ser un mensajero de Akasha. Si te entregas con confianza, ellos guiarán tus pasos a la luz y abundancia divina. Genial, quienes eligieron la opción 1, buenísimo, lo tomo para mí. Vamos con la opción 1. ¿Tiene ganas de verte? ¿Tiene ganas de estar contigo? ¿Te extraña? ¿Tiene ganas de verme? ¿Tiene ganas de estar conmigo? ¿Te extraña? Opción 1. Vamos a empezar, dejamos al el mensaje de Akasha al lado de Nefer. Qué mensaje súper fuerte, la verdad. Bien. Te extraña, aún se hace ilusiones con ustedes. Comprende que ya que hubo una discusión o hubo una situación re incómoda donde quizás estuvieron muy nerviosos que no quiere volver y que comprende que eso fue quizás hasta el detonante de todo. Yo creo que esta persona tiene muchas ganas de verte, pero entrega todo al universo, ¿sí? Si las cosas se dan, buenísimo, y si no, bueno, que cada uno siga en el camino de la evolución. Acá voy a sacar algunas cartas más, pero sí, habla mucho sobre esos proyectos que quedaron inconclusos sobre, acá está la fe, sobre eso que se habló tanto y no se llegó, ¿sí? Creo que esta persona sintió un desequilibrio muy grande con vos en cuanto a los sentimientos, las emociones y todo lo relacionado y bueno, tomó la decisión de no apostar más en la relación, ¿sí? O sea, las ganas de verte están, obviamente, eso es algo que no se fue, la fe por sobre todas las cosas.
Pero es como una decisión tomada así, culminante. Esta persona la pasaba re bien con vos, o sea, se re divertía. Eras como su partner, su compañero, compañera. Y tenían una conexión espiritual muy grande. Pero no eran los mismos los sentimientos del uno con el otro. Uno de los dos no pudo entregarse, no pudo, no lo sintió. ¿Te extraño? Sí. Claro que sí, muchísimas copas hay. Pero que me dan la espalda. Totalmente. Acá está el rey de copas dándome la espalda, el cinco de copas, ocho de copas. Es una persona que siempre tiene la fe de que vuelvan a conectar como lo hicieron en otro momento. Yo creo que esta persona evoca mucho al pasado, lo que vivieron, y tiene el recuerdo de los momentos donde estaban bien arriba, ¿sí? Pero también las cartas lo que me dicen es que es todo del pasado. Te oculta, estás en sus sentimientos. Estás ahí. Por más que esta persona te vea a vos como la relación pasada, sigue teniendo emociones y sentimientos por vos, ¿sí? Lo que no sale es la acción, ¿ok? Es un deseo, una ilusión. Pero la acción no sale. Así que los que eligieron esta opción, opción 1, Nefertiti, sí, esta persona tiene muchas ganas de verte, porque sabe que con vos la pasa bomba. Te extraña, quiere estar con vos. Pero entiende que ahora cada uno tiene su camino, ¿sí? O por lo menos por ahora, ¿bien? Son energías de ahora las que uno canaliza y entrega como mensaje. Creo que lo mejor es tu mensaje de tus guías en la calle. Rebobiná, escuchalo varias veces. Opción 1, vamos a dejar adelante la carta de la estrella. Miren qué lindo en este deck. Hermoso. Bien. Vamos con la opción 2, Flor de Loto. Tarot Hoyosen, te recuerdo que es una lectura general para mayores de edad. Conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más, ¿ok? Bien. Sacamos a Kaya para Nefer. Vamos a mezclar. Si querés una lectura privada, personalizada, arancelada, escribime ahí WhatsApp y te paso los precios. Están el número en la descripción, en la cajita de descripciones del canal abajo. O también podés escribirme a mi mail supernova.tarot.2019@gmail.com. Ingresar en mi página web Supernova Tarot. Y si querés clases de tarot, obviamente, también escribime a mi WhatsApp. Bien. Ok. Opción 2, Flor de Loto, te sale la palabra magia. Paso a leer. Rompe estructuras. No limites tu esencia infinita a una mera etiqueta. No te definas ni te identifiques con lo que te han dicho que eres. Encuentra lo que tu corazón quiere. Dar y darlo todo. No corras detrás de tiempos ajenos a tu ritmo. Recuerda, tú eres magia. Fua. Para meditar, ¿no? Uno a veces está dándolo todo por los demás y uno mismo dónde está. Y bueno, las etiquetas, los rótulos, las cosas definidas. Romper con eso. Bien, vamos a sacar. Hoyosen, ¿tiene ganas de verte y estar contigo?
¿Te extraña? Opción 2. Uf. Bueno, súper fuerte la lectura. Le generas un vértigo bárbaro. Me habla sobre el miedo que le da la situación y... Vamos a sacar más cartitas. Bueno, está el vacío. La fuente. Más allá de la ilusión, el arcano mayor. Bueno, estamos aquí ante la presencia de una llama, alma gemela. Esa energía que llega a tu vida y te transforma de raíz, hasta te cambia la esencia, o por lo menos parte de ella, que viene con ese mensaje, ese aprendizaje, porque un alma gemela, una llama gemela no viene. Y la van a pasar súper bien sin problemas, al contrario, es muy probable que tengan relaciones así, súper intensas. Se ve que esta persona es muy probable que te stalkee en redes, que sepa cosas tuyas. No creo que haya cortado el lazo al 100, pero también tiene muy vigente las cosas que le han hecho daño. Entonces, yo creo que es una persona que en este momento está muy cerrada a lo que es una conversación o... Bueno, si no es una conversación, es un... directamente a conectar, porque yo creo que esta persona está en plan soltar, está en plan, bueno... Las cosas no funcionaron y aunque sepa que este es mi llama gemela, voy a preferir cortar por lo sano. Prefiero pasar por si acaso. Que salga la carta del vacío en medio de la lectura, me dice mucho. La carta del Papa habla sobre evolucionar, tomar decisiones. Que quizás te cuesten algo que querés, pero porque no queda otra. Creo que acá se llegó hasta el límite. Sí, tiene ganas de verte, pero le da mucho miedo. Y te extraña, extraña tu presencia, pero es como que por un lado dice, bueno, mejor así. Muchos temas de ansiedad, no sé si acá hubo una infidelidad, pero en el caso de que sean solo fantasmas que se tuvieron en la cabeza, claramente esos fantasmas dilapidaron la relación, ¿sí? ¿Qué más te puedo decir? También lo que me muestra esa lectura... es que es necesario llegar a la fuente, o sea, decir, bueno, cierro ciclo, me vacío de toda esta situación, sigo adelante, y si el universo quiere que volvamos a conectar, que así sea. Entregar un poco al universo, porque esta es una situación ya quizás hasta sobre... pasa tanta pena, tanto dolor, tanto sufrimiento. Creo que ya es como desmedido, que no es necesario estar tan mal, que hay que empezar a ver de otra perspectiva, que esa perspectiva ya no va más. ¿Sí? Bueno, contestado la 2, vamos a dejar adelante la fuente. Bueno. Tu magia, buscala, encontrala, que tenés un montón, seguro. Mira YouTube, que está lleno de magas, de magos, que te pueden guiar. Vamos con la 3, Tarot Rider White Holograma, o Estrellita Azul.
Okay. Desapego. Okay, súper fuerte, seguro, a ver. Debes aprender del desapego, sobre todo en lo vincular. Abraza a quien llega a tu vida, pero sé consciente que cuando alguien viene también se va. Y eso es perfecto a nivel álmico. No te apegues a nadie, toma con mayor liviandad cada vínculo. Da, recibe, juega, prende y ama, sin querer poseer ni permitir ser poseído. ¡Súper! Soy yo diciendo esto constantemente. Bueno, vamos con Estrellita Azul. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta este oráculo, está buenísimo. ¿Tiene ganas de verte y estar contigo? ¿Te extraña? Tarot interactivo. Opción número 3. Que relacionado a la carta oráculo que acabo de sacar. Increíble. Bueno, a ver, ¿tiene ganas de verte? Es un sí. Creo que es una persona que aún está afectada por lo que pasó. ¿Te extraña? Creo que no tiene ese sentimiento de extrañar porque está dolida esta persona. Y tomó el camino de la soledad, el camino del ermitaño, donde claramente su camino ahora es de encontrar su luz propia. No sé qué pasó, que se sintió traicionado, defraudado, que le pinchaste el corazón. Y eso es algo que esta persona lo aleja, se aleja. Porque bueno, tuvo esa sensación, ese sabor amargo de algo que le jugaron a las espaldas quizás. Tiene ganas de verte, pero no tiene ganas de estar con vos o se la pasa extrañándote porque le hace falta. Creo que es una persona que entendió lo que es el desapego y está en búsqueda de su amor, el amor propio, porque sintió que hubo un desamor muy grande. Creo que es una persona que sigue muy conectada afectivamente hacia vos, pero ahora está atravesando bueno, la etapa del dolor. También podemos ver a una persona que durante el día es piedra y a la noche se le viene la noche. Yo creo que esta persona tiene ganas de verte, pero en este momento está enfadada, está enojada, está triste, está dolida. Y no tiene pensamientos muy de extrañar y de querer compartir, sino de así de tristeza. También se podría dar, recuerden que son lecturas generales, que quizás conectas con algo, te digo, no tiene que ser toda la lectura, ¿ok? También lo que puedo ver es que esta persona se negó a un compromiso o se negó a terminar de una manera tranquila, no sé. Yo creo que acá vemos que esta persona se sintió como que no fue valorado sus sentimientos. También eso, ¿sí? Me salen cartas muy lindas, la reina de copas, el rey de copas, el seis de copas. Es muy probable que sea una pareja constituida, dos personas que están en matrimonio.
Entonces, también acá, porque no sale el desgaste, sino más que nada defraude. O sí, o bueno, traición. Así que opción 3, tiene ganas de verte, pero por las cartas que salieron, mantenerse un poco ahí al costado, ¿no? Que claramente se necesita este tiempo como para que las almas, las aguas se calmen. Pero me sale el as de pentáculos, así que se van a abrir las puertas de la comunicación pronto, ¿sí? Creo que eso es lo más importante, que se aclaren las cosas. Se necesita claridad también lo que te podría decir. Bueno, opción 3, me encantó esta lectura, me encantó tu carta acá, guía. Vamos a dejar adelante esta que es la fuerza, a ver que se active esa comunicación. Espero que hayan conectado con este interactivo, me gustó muchísimo. Y bueno, nos vemos muy prontito en otro interactivo para Supernova Tarot en Español. Un beso grande, hasta luego.